Muy buenos días, amigos. Ya estamos aquí en el taller de creación literaria de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Y el día de hoy hablaremos de un tema interesante. Ustedes suelen reunirse, me imagino, en alrededor de una fogata a contar tal vez cuentos, pero también este otro gran género que es la leyenda. ¿Qué es la leyenda? La leyenda, por oposición con el mito, trata más bien de experiencias personales, de aquellas pasiones humanas que nos enaltecen, pero que también nos llevan a veces a cometer lo más bajo o lo más terrenal también, ¿no? Entonces, grandes leyendas serían, por ejemplo, la de Popocatépetl y la de Iztaccíhuatl, de la cual vamos a hablar a continuación con esta imagen, por favor. Aquí, como pueden ver, tenemos la maravillosa y la majestuosa Iztaccíhuatl, la mujer de sal. ¿Y cuál es la leyenda que hay en torno de ella? Ella, siendo hija de un emperador, pues se enamora del guerrero principal de las huestes de su padre y le pide, el padre le dice que para que ella pueda casarse con él habrá de conquistar más tierras que las que ya tiene, y entonces el guerrero debe partir a conquistar más territorios y ampliar sus dominios, sus reinados. Pero entonces ella lo espera eternamente. Sin embargo, un día ya regresan con la noticia de que ha triunfado él, pero él la encuentra muerta y se queda ahí con una antorcha encendida a guardarle luto. Y por eso es que tenemos esta otra imagen. Esa es la dos. Tenemos el Popocatépetl, ahorita saldrá a cuadro, donde, pues, como él se queda con esta antorcha encendida, él procura y le dice que velará por siempre su cuerpo. Entonces se petrifica y se convierte en el volcán Popocatépetl. Esa es una hermosa leyenda que nos narra esta cuestión justamente del amor, pero también de un amor llevado al límite. Y entonces aquí tendríamos el Popocatépetl, ¿sí? El guardián de Iztaccíhuatl. Y tendríamos otra imagen que es muy alusiva a cómo se hacían los calendarios a mediados del siglo XX, que es una estampa mexicana por excelencia, por antonomasia, donde tenemos justamente aquí a Popocatépetl, pues guardando el luto, el sueño profundo de Iztaccíhuatl. El mito, por contraste, busca más bien relatar el origen de los pueblos o el origen del ser humano, incluso el origen mismo de la creación, el origen del universo. No llega a la profundidad humana, a la condición humana, a la psicología de los personajes. Más bien se va a esta cuestión que decíamos de buscar los orígenes y de enaltecer también lo que es ser humano, lo que es la especie humana. Otras grandes leyendas, también hay que decir que la leyenda se relaciona con la fábula, siendo que la fábula al final tenía una moraleja, y esta moraleja es una enseñanza de vida, una lección con la que se remataba el cuento oral. Y también, pues, ligándolo con la tradición oral, la leyenda, el cuento tradicional, se dan en estos contextos de reunión en la noche, casi antes de dormir, y que se sigue haciendo. Por eso es que la leyenda fue adquiriendo también un toque mágico, un toque fantástico. Tendremos la siguiente imagen. Aquí tenemos al rey Arturo, que toda la gama de personajes que se dan en torno de él hacen que él se convierta en un personaje legendario. Y surge entonces la materia de Bretaña, que es toda una corriente literaria que se dará en la frontera, digamos, con el mar, hacia Inglaterra y Francia. Y justamente lo que se hace aquí son relatos de caballerías, relatos del rey y sus conquistas, pero sobre todo surge el tema del amor cortés. El amor cortés es el amor irrealizado, el amor, pues sobre todo adúltero.
en donde el rey, a sabiendas de que su esposa Ginebra tiene amoríos con los caballeros de la mesa redonda, pues no importa esto, porque en el contexto de la Edad Media era aceptado. Incluso hay otro gran personaje legendario que serán Tristán e Isolda, en donde tendríamos ese amor también imposible. Y hay una prueba de fuego a la que someten a Isolda, en donde le preguntan que si ella ha estado con otro hombre o si ha amado a otro hombre, y ella dice que no. Entonces pasa la prueba de fuego, y ahí de cierta manera todo el pueblo, aunque sabe que de cierta manera tiene un amor con Tristán fuera del matrimonio, como estaba aceptado por la sociedad, pues no le pasa nada al pasar la prueba de fuego. Y tenemos otra imagen. Aquí tenemos a Juana de Arco, otro gran personaje legendario y de la cual se han escrito bastantes obras. Una de ellas la escribió Vita Sackville West en el siglo finales del XIX, inicios del XX. Y Juana de Arco ha trascendido las fronteras, ha llegado a muchísimos lugares como un referente de la Francia del siglo XIV. Y aquí la vemos enarbolando justamente una bandera, en donde pues también de ella se escribió una canción, la canción de Juana de Arco, la escribió Cristina de Pizán, en este mismo contexto de la Edad Media, y ella sigue siendo un referente de la lucha de la liberación de Francia del dominio inglés y de la relación entre Juana de Arco y una cuestión espiritual, porque ella decía que tenía revelaciones divinas a través de las cuales sabía que su misión era liberar a Francia del yugo inglés. Después tendremos otra imagen. En este caso ya, como les comentaba también de las atmósferas mágicas y de la atmósfera fantástica que permea la leyenda, tendremos este caso donde se empieza ya a través, después de la conquista de México, llegan estas cuestiones pues hasta africanas. En este caso tenemos una mujer negroide pues afro, que está envuelta entre humo y que trae una vestimenta justamente del siglo XVI. Ella está haciendo un conjuro. ¿Quién podría ser esta mujer? No sé si han oído ustedes la leyenda de la mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba es otro gran referente en términos de leyendas y es un referente mexicano que se ha exportado al mundo y que ha llegado a muchísimas obras cinematográficas, a cortometrajes, al teatro e incluso a la ópera. Habría que recordar, por ejemplo, la ópera que le hiciera Javier Villaurrutia en el movimiento de los contemporáneos, y que finalmente el motivo de la leyenda de la mulata de Córdoba consiste en que era una mujer bellísima de origen mulato. Los mulatos son la mezcla entre un español y una negra, y hay todo un sistema de castas en el siglo XVI y XVII en México que llegaría hasta el XIX, y con la abolición de la esclavitud y más o menos los presupuestos de la independencia, se quitaría este sistema de castas. Pero entonces ella, siendo mulata, es conquistada o pretendida tanto por españoles como por criollos, pero ella no le da el amor a ninguno de ellos, y entonces por su desinterés amoroso, la juzgan y dicen que es bruja y la llevan al puerto, a San Juan de Ulúa, al fuerte de San Juan de Ulúa, que tenemos la imagen también del fuerte. Y aquí en el fuerte de San Juan de Ulúa hay una celda que incluso es la celda la más recurrida, en donde el carcelero le pregunta: ¿qué necesitas? Y ella le pide una tiza, y con la tiza traza una nave, una embarcación, y le pregunta: ¿qué le hace falta para que parezca más real de lo que ya parece? Y el carcelero le contesta: ah, pues solamente le falta navegar. Y en ese momento el muro se convierte en el mar, ella trepa a la embarcación y se libera del fuerte de San Juan de Ulúa. Ese es el gran tema de la mulata de Córdoba. Tenemos otra imagen. Esta ciudad es bellísima, es una vista desde las alturas,
es Guanajuato. Y aquí tendríamos también, en la misma época de la colonia, otra gran leyenda que es la leyenda del Callejón del Beso. Y como decíamos que las leyendas remiten a lo personal, a lo íntimo, pues aquí tenemos otra vez el tema del amor ideal, del amor irrealizado. La leyenda del Callejón del Beso consiste en que Carmen era una señorita de la alta sociedad mexicana, bueno, ya esto es del siglo XIX, y ella también en la iglesia conoce a Luis, se enamoran de un primer flechazo de ese amor a primera vista. Y él la sigue y le entrega una carta y la conquista, pero su dama de compañía, su amita, como se les decía, pues la procura y le dice que tenga cuidado de que no, de no ser vista por su padre, porque su padre no quiere que se case. Entonces el padre se entera y la enclaustra en una casa del siglo XIX que permanece ahí en el Callejón del Beso. Y entonces el enamorado busca la manera de conseguir, pagando grandes cantidades de oro, en esa época eran los reales, y finalmente logra entrar a la casa contigua, en donde había un callejón y un balcón en ese callejón que les permitió verse por lo que sería la última vez. ¿Por qué la última vez? Porque el padre de Carmen entra a la habitación y, aún forcejeando con la amita o con la dama de compañía, asesina a su hija con un puñal y lo único que alcanza a hacer el enamorado es darle un beso de despedida. Y aquí tenemos la imagen del beso. Y entonces Carmen muere y este lugar también es muy concurrido por los visitantes que llegan a la ciudad de Guanajuato. ¿Sí? Entonces, el amor, la pasión, la muerte son ingredientes de la leyenda. Algunos de ustedes tendrán intenciones de escribir alguna leyenda, entonces, por oposición con el mito, como decíamos, la leyenda busca lo personal, lo íntimo, una atmósfera también un poco lúgubre, como lo será en este caso la muerte de Carmen. En el caso de La Mulata de Córdoba, más bien la atmósfera es triunfante, ahí la liberación. Lo que también hace la leyenda es que a través de una alegoría o de una metáfora busca un valor, en este caso, en el caso de La Mulata de Córdoba, sería el valor de la libertad. Tenemos otra imagen. Esta mujer es, este es un cuadro bellísimo, también de finales del siglo XIX. Ella está pues recostada y casi no se percibe, pero trae una joya que hace las veces de prendedor. Entonces, ella es la dama del relicario. Esta mujer, también relacionada con la mulata de Córdoba, es de la alta sociedad, pero ella lo que hace es que, como su marido viaja tanto, pues ella se dedica a hacer tertulias y fiestas en su casa y tiene diferentes amoríos. Entonces, aquí en el relicario hay quien cuenta que capturaba a las almas de sus enamorados y que finalmente los arrojaba a una fosa con cocodrilos. Entonces, vemos esta atmósfera terrorífica también, ¿no? Esta atmósfera de lo mágico nuevamente, pero también pues de la pasión desmedida que la lleva a ella a no saciarse de amor y a buscar cada noche un nuevo enamorado, hasta que llega el marido un día y la sorprende y le preguntan que qué ha pasado, porque encuentran, bueno, él escucha unos alaridos y se da cuenta de que es un bebé deforme que ella tuvo con uno de sus amantes. Y hay quien dice que ese hijo fue hijo del maligno, o sea, hijo del diablo. Este personaje. Aquí tenemos a la gran Llorona. ¿Quién no ha escuchado de la Llorona? Ese es otro de los grandes referentes mexicanos en términos de leyendas. La leyenda de la Llorona, ella es una mujer, aquí la representación la pintan como criolla, pero en realidad era una mujer indígena que tiene hijos, tiene tres hijos con un español, pero el español, como finalmente está casado también con una persona de su misma clase, pues la desdeña y la deja abandonada con sus tres hijos. Entonces ella, en venganza, los ahoga
y llora eternamente por sus hijos. Y ese es el gran motivo de la Llorona, que también nos ha llevado a la música. Y la leyenda generalmente pasa de generación en generación a través de la música. Tendríamos dos grandes canciones, la de la Llorona misma y la de la Bruja. La Bruja, que son canciones, bueno, la Bruja sobre todo es un referente veracruzano, es un son. Y entonces es como la leyenda va transmitiéndose de generación en generación, de manera oral, reunidos, como decíamos, generalmente en el fuego, o bien, pues antes de dormir se siguen contando esas leyendas que no nos permiten pelar el ojo en todo. Bueno, más bien nos mantienen con el ojo pelado toda la noche, ¿no? Y no sé si ya agotamos las imágenes. Ah, tenemos una última. Aquí tenemos justamente lo que decíamos del amor cortés, este personaje femenino que está encontrando aquí a la bestia. Este ya es el cuento tradicional de la Bella y la Bestia. Entonces, realmente en la versión original, la bestia pues muere, pero viene de una tradición de ese amor imposible, ¿sí? Y pues de las leyendas, habría algunas otras. Hay una leyenda japonesa que es maravillosa sobre el origen del haiku. El haiku es una composición poética de tres versos, en donde el primero mide cinco sílabas, el del medio mide siete sílabas y el último mide cinco sílabas. ¿Cómo se da el haiku? Surge también de un amor imposible, de una doncella que tenía es un poco igual al caso de Iztaccíhuatl, estaba enamorada de un militar, pero el militar parte a la guerra y la única manera que encuentra para hacerle llegar sus sentimientos es a través de las hojas del cerezo. Entonces él escribía poemas y se los enviaba a través del viento para que llegaran a ella. Y entonces finalmente ella muere en la espera de que regrese el militar, pero cada vez que ve al cerezo, pues va a encontrar mensajes de su amado. Y así es como surge el haiku. Hay otras leyendas que nos remiten se relacionan un poco con el mito. Tendríamos la leyenda del sol y de la luna con Nanahuatzin y Tecusistécatl. Nanahuatzin era un ser al que le hacían, pues lo discriminaban por su aspecto físico, estaba llagado, estaba lleno de heridas y de protuberancias, pues desagradables. Y en la leyenda o en el mito de Nanahuatzin y de Tecusistécatl, lo que hacen es convocarlos para que sea el origen del nuevo sol. Y entonces Tecusistécatl, que era al que sí deseaban que fuera el nuevo sol, cuando le dicen que se aviente a la hoguera, teme, y quien sí se avienta es Nanahuatzin, entonces surge el primer sol. Pero ya Tecusistécatl, al verse humillado por el valor de Nanahuatzin, también se arroja a la hoguera y entonces surge la luna, con la salvedad de que como no podía haber dos soles tan resplandecientes en el cielo, echan un conejo a la hoguera para que surja la luna, y por eso es que la luna tiene el famosísimo conejo. Y pues este es un panorama de las leyendas que se van quedando en el imaginario colectivo de las personas, que se siguen transmitiendo y que están tan vivas en nuestro imaginario y en el día a día, que los podemos encontrar como motivo en cortometrajes, como ya decía, en obras de teatro, en óperas o incluso en las canciones populares. Pues espero que este panorama haya sido de su agrado. Por mi parte sería todo y los esperamos en una nueva transmisión de el taller de creación literaria de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Muchas gracias.